desde una escuela donde se apuestan grandes cantidades de dinero apostando en juegos de azar. Tenemos a Yumeko Tabami del anime de Kagekurui, un personaje que te tendrá atento cada segundo, ya que apuesta a diestra y siniestra en la escuela para así ganarle a todos, a los tramposos en sus propios juegos injustos. Esperemos y en un futuro Panini nos traiga el manga de Kagegurui. Sin más en regocijos, comencemos con la caja de frente. Una imagen de esta, seguido por las marcas Kotobukiya y Japan Artifacts. Es una figura escala 1:8, prepintada con muy bonita presentación en su caja. Que tiene de diferente esta con la de Lancer, escala 1:7 y 1:8, que esta es un poco más pequeña. Mientras más vaya subiendo el número de abajo, por ejemplo, esta es 1:8 y la otra era 1:7, la otra es más grande y esta es un poco más pequeña, referente a la escala del personaje. Por su lado izquierdo, es muy diferente del derecho. En la parte izquierda, podemos apreciar una imagen de cuerpo completo de este personaje, con su nombre y el nombre del anime, Kagegurui. En la parte derecha aparece una imagen de la figura volteada con su nombre y las marcas nuevamente. Por la parte de abajo solo tenemos más información. En la parte de arriba podemos ver el sello . La figura ya viene adherida a la base, esto es un plus extra. Y por último, dato de la caja, mide 25 centímetros de alto. Pasando a la figura, es asombrosa, increíble, sin palabras, excepcional. De acrílico la base con relieve, muy asombrosa de hecho, y mide esta figura 22 centímetros de alto. Excelente detalle en la ropa y en la mano donde está tocando su pecho, esos realces, sus zapatos y su falda, increíblemente detallados. Me encantaron cómo está recreada este personaje y pintada. Su pelo es asombroso, cada detalle, cada mechón está muy bien definida y esculpida. Excelente, esta sí es un 10 de 10. Pasando a su rostro, es increíble esa expresión de deseo y encanto. Me atrapó desde el momento en que la vi. Esta preventa la tuve que agarrar en mis manos porque es increíble. Solo hay dos figuras de Yumeko en el mercado, que vendría siendo esta y su versión en Android. Déjame leer tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció esta figura? Y si merece un lugar en tu colección y en tu corazón. Que puedes encontrar este y otros artículos en nuestra tienda Geek Store Tamayo. Si te gustó el video, recuerda darnos un like. Activa la campanita para poder ver cuando subamos un video nuevo. Compártelo con tus amigos. Nos ayudaría mucho para seguir subiendo videos como este.